Pepe. ¡Ready! ¡Dai, chumato, sei primo! Abbiamo vinto! Giovanni! Giovanni! Continuate a giocare, torno subito. Vale, allora, voi state con me! No, stai con me! Di qua! Dai, andiamo! Mamma! Il fornaio si è ammalato. Pepe, non mi dire che... Sì, Giovanni. Il colera sta dilagando in tutta la città. Molti sono scappati. La situazione è grave. A Borgodoro è morta un'intera famiglia. E noi siamo solo a un chilometro. Cosa c'è scritto? Il vicario Clemente invita tutta la cittadinanza ad aiutare le istituzioni, a curare gli ammalati e a seppellire i defunti. Il vicario è impazzito. Non crederà che la gente farà quello che vuole lui. Io me ne torno subito a casa e mi chiudo dentro a chiave. Se qualcuno di voi se la sente di accompagnarmi negli ospedali e negli ospizi per i contagiati, insieme faremo un'opera buona, sicuramente gradita al nostro Signore. Non possiamo tenere solo per noi stessi i doni che Dio ci ha dato. Adesso dobbiamo metterli a servizio degli altri. Don Bosco, io non voglio prendermi il colera. Andrea ha ragione. È troppo rischioso. Ragazzi, vi assicuro che se vi mettete in grazia di Dio e non commettete peccati mortali, nessuno di voi prenderà il colera. Allora, che volete fare? Siamo pronti. Admiro a Don Bosco, porque fue un hombre de bien, que supo gastar su vida hasta el último respiro por la causa de los jóvenes. Un santo enviado por Dios para recordarnos que solo el amor educa y transforma, y que en la vida vale solo lo que es fruto de entrega total. El santo de los comienzos humildes y de los espacios insuficientes, que llora cuando estos carecen, pero que con abandono y empeño se confía en la providencia. El santo que comenzó de la nada, porque no poseía nada de riqueza material. Porque toda la época salesiana surgió en un césped y bajo un mísero y desarreglado techo, bajo e insuficiente. Porque nosotros los salesianos nacimos en una pocilga y llenamos al mundo de oratorios, parroquias, escuelas y laboratorios, misiones y obras para los chicos de la calle. Y estamos convencidos que deberíamos hacer hasta más. El mundo, aquello que hay de malo en el hombre, el germen de la mentira, de la división, del odio, ha sido ya derrotado por Cristo. Y nosotros podemos y nosotros debemos vencerlo con Él. Puede que a veces sus efectos se prolonguen con espasmos agónicos y nos vuelvan a hacer daño. Pero en su raíz, el poder del mal está vencido. La victoria nos pertenece. La mentira y el odio, el pecado y la muerte no tendrán la última palabra. En definitiva, todo el odio pasará. La muerte será también vencida y solo quedará la patria, la familia de hombres que juntos vivieron, lucharon, creyeron y esperaron. La familia de hombres que renunciaron a odiarse porque tenían muy poco tiempo para amarse. La patria transfigurada, purificada de todo lo que aún la ensombrece. La patria celestial preparada y previvida en germen en la patria terrenal. Chile, el de ayer,
el de hoy, el de nuestros hijos. Tierra bendita, tierra buena y de todos. Chile, nuestro gran amor, nuestra gran tarea, nuestro gran regalo. Ese Chile del que Valdivia escribió, esta tierra es tal, quiere poder vivir en ella y perpetuarse, no la hay mejor en el mundo. Mesías, no soy el profeta, no soy el que ha de venir, soy una voz que ha clamado y seguirá clamando, preparad los caminos del Señor. Cuando yo llegué a ser arzobispo y obispo, mis queridos hijos, me pregunté dónde estaba Jesucristo. Y la respuesta fue la misma. Está en los anhelos profundos de tu pueblo. Está en las pequeñeces y las miserias y los dolores de él. Está en todo el que sufre. Y tú tienes que imitarle, y tú tienes que salvarle, y tú tienes que ayudarle. No tenía que ver con una tendencia política. Simplemente obedecía a una íntima fidelidad a ese Jesucristo que vino a revelarse a los pobres y sencillos, a los más desvalidos, a los que nada tienen y son atropellados en su dignidad de personas. De ahí que su muerte hiciera que la gente saliera a la calle a agradecer por su valentía, por su coraje de defender la verdad y la justicia. Pero no la de los hombres, sino la verdad y la justicia de la que se habla en el Evangelio al que él fue tan fiel. Tarde o temprano me parece que los cauces de la verdad, de la justicia, del derecho, del amor a la tierra y del respeto al hombre se van a restablecer plenamente en nuestra tierra. Fue el pueblo el que se agolpó en las calles para gritar la consigna que muchas veces tuvieron oportunidad de gritarle. ¡Raúl, amigo, el pueblo está contigo! Ya sé que el pueblo está conmigo. Ay. El país hoy lo recuerda por su aporte como patriota de este Chile, por ser un hombre de sólidos principios que demostró vivir profundamente los valores más entrañables de esta, su patria.